Estava desesperada. Tinha tanto medo que talvez não tive outra opção. Tinha que ser e tinha que fazer o que o momento me mandava. Sabes quando tienes el desespero y este desespero toma cuenta de ti? Pues así era como yo estaba. Yo no tenía otra opción a no ser hacer eso. Claro. Tuve muchas consecuencias por cuenta de eso. Pero fue así que conseguí librarme de ese infierno. Mi nombre es Lidia. E esta é minha história. Eu estou casada há 20 anos. 20 anos casada. Nuestro matrimônio foi muito lindo. Sabes, eu e minha pareja nos conhecemos desde pequenos. Éramos amigos desde el colegio. Y de ahí, como adolescentes, hemos sido grandes amigos. Y después, con el tiempo, hemos descubierto que tanto él como yo teníamos un sentimiento uno para con el otro. ¿Sabes? Desde muy pequeñitos nosotros siempre nos hemos querido, siempre nos hemos amado. 20 años casada, 20 años casada. Hoy día, Pastor Moisés, yo tengo 45 años. Y mis 20 años de casada fueron los mejores años de mi vida. Mi marido siempre fue una persona muito dedicada, trabalhador. Sabes, meu marido sabia ser de todo. Ele era albañil, eletricista. Meu marido sabia cocinar. Meu marido hacía todo. Um homem totalmente perfeito. Ele não era de gritar-me, muito menos de insultar-me. Ele nunca se salió de la casa. Sabes, enojarse y salirse, mi marido no era así. Con mi esposo hemos tenido dos hijos. Mis dos hijos, hijos buenos. Efraín y Carlos. Dos hijos muy respetuosos que respetaban plenamente a su papá. Nuestros hijos, ellos ya fueron en el primer año de nuestro matrimonio. El hijo mayor es el Efraín y Carlos, mi hijo menor. Hoy día Carlos y Efraín son una grande ayuda para mí. Efraín tiene hoy día casi 25 años, Pastor Moisés. Y si no fuera este hijo, yo no sé qué haría. Nuestra vida entera con mi marido ha sido buena. Hemos luchado mucho. Y la gente siempre nos decía, ustedes mucho trabajan, ustedes mucho trabajan, deberían dedicarse a su familia. Mas nosotros sabíamos cómo poder llevarnos uno con el otro. Yo cumplía mi parte y mi marido también. Nosotros trabajábamos y nos dedicábamos muy bien. Mi marido trabajaba con transporte, con cargas. Y yo, a la vez, también le ayudaba, le acompañaba. ¿Qué mujer anda así con su marido? Incluso, yo aprendí
não? A manejar também. Ele me ha enseñado a manejar. Que homem enseña a sua mulher a manejar? Por lo menos de minha época, eu não sei ver muito aí a los homens enseñando a suas esposas. Mi marido me ha enseñado. Hemos sido por isso muito unidos. Sempre estávamos em todo juntos. E o transporte de cargas foi um de nossos negócios. Tuvimos outros negócios como restaurante. Hemos montado também uma tienda de sopas, em la qual hoje em dia mis hijos administram isso. É um negócio que eles toman cuenta. Sempre nos ha ido bem. Hemos conseguido comprar uma casa aqui, outra casa ali. Temos casa em Cochabamba, em La Paz, casa em Santa Cruz. Hemos ampliado nuestro negocio. Nos iba bien. Nunca hemos sido de desperdiciar dinero. No, no, pastor. Desperdiciar dinero, no. A mí me daba zabia cuando mis hijos sobraban comida. Yo siempre les decía, ustedes no pueden sobrar comida. ¿Cómo van a sobrar comida? No pueden sobrar comida. Ustedes no pueden sobrar comida. Eso no se hace. Hay gente que no tiene ni eso para comer. Não me van a sobrar comida. Por lo menos, era lo que eu sempre enseñaba a mis hijos. Nuestra vida sempre foi uma vida llena de luchas. Pastor Moisés, aunque mi marido se haya enfermado, eu sempre le he cuidado. Mi marido tenía um problema. Ele tenía um problema de asma. E muitas vezes em la noite ele se retorcia por falta de aire. Me está faltando aire. Amor, calmate, amor, calmate. Sempre luchávamos contra isso. Desde que eu le conocido, ele tinha esse problema. E cada vez eu le levava al médico, mas não havia salida. Problema de asma, problema del pulmão. Assim sempre é. Devemos estar sempre ao tanto, cuidando, sabes? Teníamos essa luta. Quantas vezes meu marido ha tenido que estar internado, sabes? Internado. E eu sempre lhe dizia, amor, vamos a salir de esta. Amor, vamos a salir de esta. Eu não te vou a deixar. Vamos a luchar juntos. Ele incluso me decía, amor, yo enfermo no más paro. Tal vez a cualquier rato yo me puedo ir. No digas eso. No te vas a ir. Y si te vas a ir, ¿quién nos va a cuidar? Mi marido siempre me decía a mí, amor, si me pasa algo, si me pasa algo, por favor, te vas a cuidar. Te vas a quedar solita. No te vas a casar con otra persona. Los hombres son malos. No confíes en nadie. Sabes, mi marido siempre tenía ese asunto. Yo no era de enfermarme. Yo siempre he sido muy buena en la salud. Quien era así medio enfermizo era mi marido. Y cuando él se enfermaba, él pensaba que iba a morir. Mas no era así. Bueno. Yo y él siempre nos hemos llevado muy bien en todo. La educación de nuestros hijos siempre fue a la manera en que yo y él decidíamos. Nadie podía interferir en nuestra vida. Y en relación a la familia de él nunca se metía en nuestro matrimonio. ¿Sabes? Nuestro matrimonio era un sueño. Es lo que yo decía a las jovencitas, cásense. Hagan las cosas bien y les va a ir bien. Por lo menos yo trataba de poder llevar bien las cosas. Mis hijos han tenido un periodo de rebeldía, mas eso les ha pasado. Todo iba bien. Hasta que en estos últimos años, pastor, le hablo de 7 años atrás. Mi marido comenzó a peorar. La salud de él comenzó a decaer. Él comenzó a tener problemas
com as respirações. E já era seguido que ele tinha esse problema com falta de aire. Falta de aire lhe aparecia a cada momento. E às vezes isso lhe atacava quando ele estava manejando. E ele se desesperava. Quando tienes asma, te dan alguns remédios, tienes tratamento para isso. Pero ya no le estaba haciendo efecto a él. Él tenía algo a más que eso. Pero los médicos no sabían. Algunos parientes, familiares nos dijeron, llévenlo a Brasil. Allá hay especialistas. Aquí en Bolivia no hay. Muchos nos decían eso. Mi esposo tiene sus hermanos que viven en Brasil y también llevan una buena vida allá. Y decían, llévenlo allá porque allá hay especialistas. Aquí en Bolivia no hay especialistas. Aquí en Bolivia no tenemos médicos especialistas. Bueno, era lo que nos decían. Y fue lo que nosotros hicimos. Hemos venido aquí a Brasil por 2 meses. Y yo he venido con él. Yo he estado con mi marido aquí. Hemos pasado con especialistas, mas nada se descubría. Incluso lo he llevado a hospitales particulares aquí en Brasil y nada se descubría. Durante 2 meses que hemos estado aquí, nada se descubría. Hasta que uno de esos hospitales que hemos llevado ha dicho, mira, hay una sospecha que tu marido tenga cáncer. Eso es una sospecha, no estamos seguros. Porque hay una mancha aquí en el pulmón de él. No tenemos seguridad, mas parece que esto es un tumor. Mi marido quedó totalmente asasado con esa noticia. Y él ha dicho, no, si es eso yo me voy a Bolivia. Yo no quiero hacer aquí, yo no quiero. Amor, aquí quédate. Claro, aquí en Brasil, según lo que nos han informado, el mejor centro de la Latinoamérica de atendimiento para el cáncer está aquí en São Paulo. Está en Brasil, en toda Latinoamérica, el mejor lugar que tratan del cáncer está aquí en São Paulo. Yo le dije, esta es la oportunidad, amor. Nos quedemos. Puedes seguir un tratamiento. No quiero. Si voy a tener que morir, moriré. No quiero. Si voy a tener que morir, me muero en Bolivia, mas no me muero aquí. Yo no quiero morir aquí. Llévame. Sus hermanos le han hablado. Amor, hermano, quédate, porque allá qué vas a hacer, vas a gastar y no te vas a poder curar, aquí por lo menos no vas a pagar, no quiero, yo quiero irme a Bolivia, y mi marido era cabeza dura para eso. Sabes, él no era de querer estar ahí siguiendo médico, no, yo quiero estar allá. Y punto final. Y nadie le ha convencido de lo contrario. Por eso fue que nos volvimos a Bolivia y él solo peoraba. Llevábamos al médico y aquí en Bolivia realmente nadie descubrió lo que él tenía. Solo en Brasil fue que llegó a la sospecha, y ni confirmación, sospecha que él tenía cáncer. Entonces aquí en Bolivia los médicos no sabían y gastaban. Este examen tenemos que hacer, aquello tenemos que hacer. Incluso estaban diciendo hasta de hacerle una cirugía. ¿Ah, cómo le van a hacer cirugía si ustedes ni saben lo que él tiene? No, es que tenemos, ¿sabes? Parece que algunos hospitales en Bolivia, disculpa, pero es la verdad. Parece que algunos hospitales solo te quieren sacar dinero. No están preocupados con la vida. Están preocupados con dinero, disculpa. Pero eso era lo que parecía. Te cobran de todo. Te cobran hasta del aire acondicionado que usas. Te cobran hasta de una aguja. Hasta de la sábana que cambian. De todo te cobran. Y bueno, pues, él decía, no. Sácame de aquí. Y era así. Si voy a morir, quiero morir en la casa con mis hijos. Si voy a morir, yo quiero morir en mi casa. Yo no quiero morir aquí. Sácame de aquí. Y fue así que mi marido comenzó a peorar cada vez más. Pastor, él comenzó a enflaquecer. Él comía y solo vomitaba. Nada le entraba. Comía y vomitaba. Y vomitaba amarillo. Vomitaba tipo un líquido amarillo, feo. Que tenía un olor horrible. He traído naturistas. Pero nadie conseguía resolver su problema de él.
Ele não conseguia receber. E como não conseguia receber a comida, meu marido só piorava. E cada noite era a mesma coisa. Passa-me água. Passa-me água. Hemos tenido que deixar e contratar pessoas motoristas para tomar conta das entregas que hacíamos. ¿No? Nosotros contratábamos allí para que nuestro trabajo no pare, porque yo no podía dejarlo a él. Yo he tenido que estar con él. Yo he tenido que estar con él todo el tiempo, pastor. Yo estaba con él todo el tiempo. Amor, discúlpame hacerte pasar por esto, mi amor. No era la vida que tú querías. Disculpa. Al último, mi marido ya no conseguía ni pararse. De tan flaquito que él estaba, él ya no conseguía pararse. Ni para ir al bañero, yo tenía que llevarlo. Yo le llevaba al bañero. Yo tenía que hasta bañarlo. Le llevaba a duras penas al baño. Pastor, llegó algunas veces que ya no daba más. Mi marido tuvo que usar hasta pañal. Tuvo que usar pañal porque él ya no podía. Él ya no podía ni ir al baño. Y a veces yo tenía que cocinar. Yo tenía que hacer las cosas. Y pues no podía estar tal vez 24 horas y cada minuto con él. Solo comenzó a peorar. Y era duro para mí vivir así. Me daba pena ver a mi marido así. Él, en un día me ha dicho, quítame la vida, ya no puedo comprar algo, acabar de una vez con esto, comprar algo, acaba con mi vida. Estás mal, amor, jamás yo haría eso. Jamás yo haría eso. Comprar algo. Él solo estaba de mal a peor. De peor a mal. Yo no sabía qué hacer para poder ayudarle. Yo no sabía. E foi assim que eu recorri a coisas que não deveria. Sabes quando estás desesperada? Sabes quando estás com medo? Talvez quem perdeu a alguém me entenda. Eu tinha medo que meu marido se muera. Eu tinha medo que meu marido se vaya. E todos diziam, se vai ir. Levá-lo pois ao médico, se vai morir. Llevale al médico, se va a morir. Fue así que yo recurrí entonces a un brujo que vino a ver a mi marido, vino hasta la casa.
Como Ignacio vino a la casa e como mi marido não podia mais levantar-se, eles se encesaram com mi marido en el quarto. Usted não pode estar aqui adentro. Vamos a hacer algumas coisas que usted não pode estar. Usted espera allá afuera. Eu não sei o que hicieron com mi marido. Eu sei, pastor, que me cobrou $2,000 para entrar a mi casa e fazer o que ela ha hecho. $2,000. $2,000 para venir a la casa e não sei se hacían oração ou não sei o que han hecho aí. Trajeron ali algumas hierbas e todo isso. E começaram ali a fazer algo. Começaram a queimar hojas também. E muitas hojas começaram. Se sentia aquele olor, não? E Dom Ignacio começou a falar algumas coisas ali adentro. E depois de estar 3 horas com mi marido em el quarto, Dom Ignacio sale. Vai melhorar. Vai melhorar. Y si no mejora, te devuelvo el dinero. Va a mejorar. Vas a ver. Va a mejorar. Vas a ver. Va a mejorar. Cuando Don Ignacio se salió del cuarto, mi marido estava dormindo e solo despertou al dia seguinte. E quando ha despertado, ele estava com hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. E eu fui e comecei a dar-lhe sopita, porque Dom Ignacio me ha dicho isso. Sopa no más le vas a dar, sopa blanca, sopa, no vas a dar comida pesada, va a mejorar, va a mejorar. Bueno, fue lo que yo hice, le di sopita y desta vez mi marido no ha vomitado. Comió en la cena y ha mejorado. E en aquella semana, ele começou a melhorar. Sabes, ele tomou uma grande melhora en aquella semana. Uma melhora sorprendente. Sabes, uma melhora sorprendente en aquella semana. Después que aquel brujo vino, ele ha dado uma levantada. Uma semana começou a comer. E depois da sopita, ele já começou a poder comer comida já mais pesadita, não? Azocito, por exemplo, e pollito, ele já comia. Ele já comia. Ele estava assim. Ele estava dessa maneira. Uma semana de melhora. E depois de uma semana, meu marido piorou e morreu. Uma semana melhorado. E depois dessa semana, tuvo uma decaída e morreu. Mi marido morreu. Faleceu em la casa. Em la mañanita, eu fui a dar-lhe sua comida, seu desayuno, uma sopita. Ele tomou. E umas 3 horas depois, enquanto eu hacía el almuerzo,
Quando eu fui a levar-se-lo a comida, meu marido já estava morto. Pastor Moisés, já nos reaccionava. Lo levamos ao hospital, mas já era muito tarde. Meu marido estava morto. Meu marido havia morto. Eu estava tão deprimida por la perda de meu marido. Hicimos 2 dias de velório. 2 dias de velório nós hemos hecho. Por conta que seus hermanos de Brasil queriam venir para dar el último adiós a meu marido. Eu estava ali, em la casa. Estávamos nós em la casa haciendo el velório. Llegan mis cunhados. Todos comienzan a llegar. Mi marido era muy querido en el barrio. Los vecinos comienzan a venir. Cada uno comienza a hablar unas consideraciones por lo que mi marido había ayudado, porque mi marido tenía un corazón muy bueno. Ayudaba a muchas personas. Estendió la mano a mucha gente necesitada. Todos venían a poder, ¿sabes?, prestar un homenaje. A todos los que estaban allí, yo conocía, menos a una señora que estaba en el canto. ¿Quién es esa señora? Una señora que lloraba allí de una manera descontrolada. Bueno, yo en aquel momento no tenía mucho que decir también, porque él realmente era muy querido por muchos, mas yo conocía a la mayoría de las personas. ¿Quién era aquella señora que estaba llorando allí? Se acercó del cajón del ataúd y comenzó a tocar en el pie de mi marido. Y lloraba. Tal vez a alguien que él haya ayudado, no sé. Fue así que uno de mis cuñados se acercó de esa señora y habló algo en su oído. Yo hallé Zaro. Y la señora ha dicho, no, yo no voy a salir. Yo no voy a salir. Y mi cuñado le agarró de su brazo, como diciendo, salí de aquí. No, yo no voy a salir. Sabes, quedó algo constrangedor. Y yo me acerqué. Mi cuñado. Yo me acerqué de él. Daniel, ¿qué está pasando aquí? No es nada, cuñada, no es nada. Anda allá, yo voy a resolver aquí. ¿Quién es ella? ¿Por qué le quiere sacar de jale aquí? ¿Cuál es el problema? No es nada. Después hablamos, anda allá. ¿Cómo así anda allá? ¿Quién es ella? ¿Por qué le quieren sacar de aquí? No es nada.
aquella mujer comenzó a hacer un escándalo allí adentro. ¡No me van a sacar de aquí! ¡No me van a sacar de aquí! Y yo me acerqué y dije, señora, tenga más respeto, por favor. Estás en un velorio. Tenga más respeto, por favor. Tengamos respeto por el difunto, por favor. Ni en su día de su muerte va a poder descansar. Y yo no sé qué problema ustedes tienen aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un silencio en aquella casa. Daniela. Mi cunhado. Cunhada, entremos en el cuarto. Tengo que decirte algo. ¿Decirme qué? Disculpa, mas... Decirme qué, Daniel. Esta historia continúa mañana a las 11:10 de la mañana. Te esperamos aquí en la Live PV.